A ver, vamos a ver, buenas tardes. A ver, saludos, ¿cómo están todos? Buenas tardes. A ver, aquí estamos en Rancho La Misión. Aquí sacamos unos becerros. Este es hijo del Optimus. Es el Optimus Junior, ahí lo estamos empezando a trabajar. Ojalá y nos dé alguna satisfacción como el padre. Este siguiente es el camarada, le pusimos el camarada. Ya se debutó con jinete hace 20 días, un mes, ahí en Metepec. El otro es el Gasparín. Es el Gasparín, ahí lo estamos trabajando. Aquí hay otro también que nos hizo favor de vendernos, el amigo Harry. El amigo Harry también. Y aquí hay otro Gasparín. Aquí hay otro Gasparín. Y aquí está el Carita de Ángel. Andaba un poquito medio. Le salió una bola ahí con. Apenas se está reponiendo, pero. Ahí está listo ya las próximas jugadas ahí que tenemos. Para ver qué tal. A ver, vamos a saludar. A ver, aquí tiene rato que no se conectaban. Vamos a hacer una cala de unos becerros para otra semana con la señora Linda. La pura lumbre, a ver, vamos a. A ver, ¿qué tal? A ver. Este becerro tenemos mucha fe, ojalá y. Y nada, está escrito, va, ojalá Dios quiera. Este becerro también es el que les digo que le vamos a Metepec, salió muy bien, que la primera vez con jinete. A ver qué tal. Con gancho, a ver. Este también ya lo hemos llevado, pero ahí los estamos haciendo, ojalá primero Dios, ahí tenemos mucha fe. Vamos a hacer una cala la próxima semana. A ver si. Pero ya con la ciudad linda para que se venga. A ver, vamos a poner aquí. A ver, vamos a ver. Este becerro ya tiene el nombre, es el camarada. El otro es el Gasparín Junior. Este es el que, a ver, les vamos a ver si nos ayudan a ver qué nombre les gustaría para este toro. A ver. Es este que está aquí, está apenas le vamos a poner jinete, a ver. A ver si la gente nos puede ayudar, a ver. Este es el que les decimos, mira, a ver, este mero, este el nombre, a ver. A ver cómo les gustaría que le pusiéramos a este, a ver. Cómo les gustaría, a ver, que le pusiéramos, a ver. A ver, los escuchamos, a ver. A ver. Déjenme moverme un poquito para la sombra. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver una aquí. Vamos aquí en la entrada nomás para ver uno. A ver si no se corta. Vamos a ver aquí, a ver. Vamos a ver aquí uno. A ver, aquí está. A ver si no se corta. A ver, aquí está el Misión H. Aquí está el Misión H, a ver. Ya está listo para el domingo, Misión H. A ver qué tal para el domingo, Misión H. Vamos a ver aquí otro, a ver. Es que luego se corta un poquito aquí. Aquí hay otro que se está cortando, a ver. Es que no tenemos, aquí ahorita está, el camión tumbó un cable. Aquí está otro que se llama el amuleto, ya está listo. Aquí está el amuleto. Vamos a ver, donde se empieza a cortar nos regresamos. Donde se empieza a cortar nos regresamos, a ver. Vamos a ver aquí. No,
Vamos a ver, aquí está el Nueva Era. Aquí está el Nueva Era. Aquí hay otro de los nuevos que se llama el Iron Man. Aquí está el Iron Man. Ahí está el Iron Man. A ver, vamos a verlo. Aquí está el Iron Man. Aquí está otro, aquí está el Maluma. También está listo para el día domingo, para Sayula. A ver, ya para allá se corta un poquito, a ver. A ver, vamos a ver aquí. Aquí hay otro, a ver, es de los nuevos también, que se llama El Ojo de Tigre. A ver qué tal. A ver qué tal sale El Ojo de Tigre para el día domingo. Aquí está El Ojo de Tigre. A ver. A ver, a ver si no se corta aquí. Aquí está otro. Aquí está otro. Aquí está el Yin Yang. Aquí está el Yin Yang. Aquí ya listo también. Para las próximas jugadas. Aquí está el Yin Yang listo. A ver qué tal. Aquí hay unos toros. Aquí hay unos toros ya en el rancho, emblemáticos del rancho. Que son toros, fíjate que se van a sacar unos toros a la venta, unos toros que ya cumplieron su tiempo con Rancho La Misión, que los toros siguen jugando, son toros que nunca se han rajado. Hay unos toros ahí emblemáticos que viene siendo el Bonais. El Bonais es un toro ya tiene algunos años en el rancho, ya es hora de renovar, llegan unos toros nuevos y se van. Tenemos que cambiar. Ya pasaron los años y salen en venta el Bonais. Hay otro toro también en venta que se llama, por si a alguien les interesa, el Viejón. El Viejón, el Bonais. Está el Sicario. Hay otro toro también, el Meteorito también está ahí en venta, si a alguien le interesa. Hay uno que se llama el Ilegal Junior también. Vamos a poner unos toros ahí emblemáticos del rancho que realmente quisiera uno que estuvieran toda la vida, ¿no? Pero son ciclos que se tienen, que son toros que ya tienen que... Si alguien gusta un semental, si alguien gusta, son toros que juegan todavía. Pero ya cumplieron su tiempo con el rancho. Ya cumplieron su tiempo, entonces tenemos que ir renovando y por si a alguien le interesa, están en venta. Hay varios, vamos a subir una lista de los toros que están en venta, si a alguien le interesa. Ojalá y alguien pueda. Son toros emblemáticos. Está el toro también, otro la María. Hay un toro también que se llama el Rey Salomón. También ya está en venta. Pues ya que le puede interesar a alguien que quiera toros. Alguien que quiera ahí reforzar su ganadería con un nombre. Hay toros de aquí que están en venta si alguien gusta. Llegan unos toros nuevos y hay que cambiar, hay que renovarse. Hay que renovarse y si a alguien le interesa. A ver, vamos a ver qué más. Háblale a Choco. A ver. Ah, no, este no, este ya está. A ver, vamos a ver. Aquí hay otro. Aquí hay un toro emblemático también. Este no está en venta. El Furia Nocturna. El Chespirito también. El Chespirito, aquí está. Ahí está el Chespirito también. Son toros que les comentamos que son toros que ya cumplieron su tiempo con el rancho. El Chespirito también está en venta. Si a alguien le interesa. También está en venta, está el Chespirito, está el Rey Salomón, está el Ilegal Junior, está el Bonais, está el Gasparín, está el Sicario y el Sorry Boy. Son toros emblemáticos del rancho, que realmente es un ciclo y tenemos que cambiar y son toros que ya tienen algunos años aquí en el rancho.
Si alguien está interesado, ahí está la... Aquí hay, a ver. ¿Y qué pasó con el Chespirito? Aquí está el Chespirito, nomás que no agarra señal arriba. Ahí está el Chespirito y está en venta, por si a alguien le interesa. Ahí está el Chespirito. Se fue Hugo y se acabó la misión. Ah, mira. Ha de ser muy evidente. Este que está aquí, este viene de Estados Unidos, del 10, de un rancho muy famoso en Estados Unidos. Capuchino. Vamos a ver aquí otros toros, a ver, aquí hay otros, a ver. Este ya lo enseñamos hace un ratito. El amuleto, este ya lo enseñamos hace un rato. A ver, aquí hay otro. A ver, vamos a ver aquí. A ver si no se corta. Aquí hay un toro que se llama el medio metro. También está en venta, pues si alguien lo... Se llama medio metro. Es un toro de 3 años más o menos. Toretón todavía. Aquí está el Rey Salomón. Aquí está el Rey Salomón también. Si alguien gusta... Está en venta, pase mental, el toro juega bien, si a alguien le gusta. Son ciclos que se terminan en el rancho, tiene uno que cambiar, tiene uno que renovar. Aquí está otro también, la Lupona. Aquí está la Lupona, este tiene un valor sentimental por mi hermana. En paz descanse de su amiga Lupita, pero si alguien gusta, está en venta también la Lupona. Es un toro que... Es un toro de 5 años más o menos, a él le gusta la Lupona, está en venta también. La María, aquí está ya. También si a alguien gusta, está en venta también. Como dijo Moni Vidente ahí, del rancho. Vamos a vender el rancho, también se vende también. Para Moni Vidente que anda por ahí también, saludos. El toro, el sicario, el toro también está, pero está arriba y no agarra señal arriba. Ese está en venta también, el sicario, si alguien lo quiere. Muy buen toro, pase mental. Hay unos becerros ahí que les vamos a enseñar en la semana, que son hijos del sicario, muy bueno para las vacas. Ojalá y a ver qué tal dan de resultados. Este se llama el ojo de tigre. Ojo de tigre, es de lo nuevo. El dueño de nada, ese toro no se vende, ese toro es el dueño del rancho, para Moni Vidente que por ahí está, ese es el dueño del rancho, ese no se vende. Pues les volvemos a repetir amigos, aquí esto se trata de ir renovando, cambiando, son toros que ya estuvieron en el rancho muchos años, que tienen un ciclo, hay que ir cambiando, les vuelvo a pasar la lista, entra el Bonais. Rey Salomón, Sorry Boy, Sicario, Ilegal Junior, Meteorito, Gasparín, Viejón, La María. Esos son toros emblemáticos del rancho. Quien guste para un semental, quien guste para seguir con su ganadería, son toros de renombre que han estado en Rancho de la Misión. Les repito, son ciclos que se tienen que cambiar. Tenemos que cambiar los toros, traer toros nuevos. Hay muchos toros nuevos. Y para Moni Vidente que anda por ahí, no te preocupes. Si no te gusta, hay bastantes ganaderías que te puedes ir. Saludos. Y aquí estamos a la orden, ¿sale? Cuando gusten, las puertas del rancho están abiertas. Ya saben amigos, entonces si alguien gusta, hay unos toros en venta en el rancho, si alguien gusta pedir informes, ahí están en el número de la página, también hay unas vacas, unas novillas en venta también, si gustan, ya son novillas que nacieron aquí, hijas de toros de aquí, si gustan también hay unas vacas en venta, para Moni Vidente que anda por ahí, ahí son otras vacas Moni. ¿Qué más podemos venderles? A ver, ¿qué más? Porque como hay monis videntes aquí en esto.
A ver, ¿quién más? ¿Qué toro les gustaría comprar para reforzar la misión? Andamos ahí ya en unos ahí, tenemos unos de vista, no podemos porque Moni Vidente se nos vaya a adelantar, mejor hay que esperarnos. Pues muchas gracias, amigos, les volvemos a enseñar aquí, aquí los otros becerros, estos los vamos a calar la próxima semana, pero que esté ya la señora linda. Queremos ahí, vamos a invitar a varias gente que venga aquí. Este es un toro ya del rancho que había estado un poquito medio, le salió una bola, un absceso, pero ya está bien, se llama el Carita de Ángel. El otro es un, el otro es el hijo del Gasparín. Ay, lo andamos trabajando, que ojalá le tenemos mucha fe, que no nos, ojalá nos dé resultados. Este es el que les decimos del nombre, a ver, lo volvemos a poner, es el nuevo. Viene del rancho el 10 también, aquí está. Este es nuevo también, a ver qué nombre, ya nos dijeron varias gente que el Capuchino. Aquí está. Este le tenemos también mucha fe, primero Dios, el hijo del Gasparín. Ya le hemos echado jinete y sale bien, ahí nos andamos, ahí lo andamos acomodando, ojalá el primero Dios sea de los consentidos. Sea de los consentidos, ojalá y primero Dios, hijo del Gasparín. A ver, ya se puso a ver, que lo vean mejor. Este es el que queremos ver el nombre, a ver cómo lo ven. Qué nombre. A ver, este es el Gasparín. A ver, este es el que ya lo llevamos a Metepec. Este es el camarada. Este es el famoso camarada del Rancho El 10 también. Este viene, nos hizo favor de venderlos al amigo Harry. Este es el Optimus, también le tenemos mucha fe, primero Dios, lo estamos trabajando y la otra semana vamos a hacer ahí una cala, a ver, primero Dios, con jinete, a ver, le tenemos mucha fe, primero Dios. Estos son puros becerros, este es nacido aquí, este nos lo vendió el amigo Harry, que viene del Rancho El 10, este es nacido aquí también, el Gasparín. Este es el del nombre, que nos ayuden, el que dicen Capuchino, también del Rancho del 10. Primero Dios, este lo vamos apenas a debutar con jinete, con gancho. Este es otro Gasparín, este nació aquí en el rancho también. Y este es un toro ya de aquí del rancho, Carita de Ángel. Nomás que estaba lesionado ahí de un absceso, pero ya está. A ver amigos, ya nomás del último, ya para despedirnos, gracias por ser parte del Rancho La Misión, gracias. Saludos ahí, les volvemos a repetir, hay unos toros ahí en venta ahí, toros emblemáticos del rancho, Ilegal Junior, Sicario, Salomón, Rey Salomón, Bonais, Meteorito, Sorry Boy, Chespirito y Gasparín. Ahí están los toros, son toros emblemáticos, que ya son toros del rancho, ya son toros que ya cumplieron su ciclo en el rancho. Para Moni Vidente que anda por ahí, que se está vendiendo, para que empiecen con Moni Vidente, ahí está por ahí, saludos a Moni Vidente otra vez, sale, aquí estamos, saludos de parte de todos los que son parte del Rancho de La Misión, cuando gusten, están abiertas las puertas, que tengan excelente tarde.